Santa Madre Virgen, que en tu corazón meces a tu niño, Rey de la bondad. Por tu gran pureza te escogió el Señor, para que le dieras un cuerpo sin mal. Nos inclinamos en homenaje y adoración hacia la Madre de Dios, Reina de los cielos, Estrella del mar, Guardiana de la humanidad. Te saludamos a ti y a tus huestes angélicas, derramando belleza y bendición entre los hombres y la naturaleza. Que podamos servirte en nuestros hermanos, los hombres. Oh Santa Señora, Madre del mundo, Reina de amor y compasión, de todo corazón colocamos nuestro amor y devoción a tus pies y nos ofrecemos como canales de tu maravillosa ternura, como agentes de tu perpetuo socorro. Te rogamos nos utilices en tu santa obra, para que podamos crecer a tu semejanza. Oh Madre gloriosa, oh Santa Madre, Reina de nuestros corazones, dedicamos nuestras vidas a tu servicio. Ave María, gracia plena. Ángeles del cielo rondan sin cesar, cerca de la madre del niño sin par. Tú también le adoras, Dios y hombre, timbre de tu prez. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me purifique para que pueda celebrar dignamente su servicio. Con el poder del Señor, expulso toda maldad de este su santo altar y santuario y de esta casa donde le adoramos. Y ruego a nuestro Padre Celestial que envíe su santo ángel a construir para nosotros un templo espiritual, por cuyo medio su fuerza y bendición puedan derramarse sobre sus fieles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, coloquemos el fundamento de nuestro templo. Cristo es nuestro fundamento y nuestra principal piedra angular. Nosotros no somos extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y el mismo Jesucristo es nuestra principal piedra angular, en quien todo el edificio armado crece para ser un templo santo en el Señor, en quien somos también juntamente edificados para ser una morada de Dios por el Espíritu. A menos que el Señor construya la casa, el trabajo de los constructores es perdido. Los fundamentos de Dios están seguros y tienen este sello, que todo aquel que invoque el nombre de Cristo se aleje de iniquidad. Cristo es nuestro fundamento y nuestra principal piedra angular. Oh Señor, tú creaste al hombre inmortal y le hiciste a la imagen de tu propia eternidad. No obstante, con frecuencia olvidamos la gloria de nuestro patrimonio y nos apartamos del sendero que conduce a la justicia. Pero tú, oh Señor, nos hiciste para ti y nuestros corazones están siempre inquietos hasta que hallan su descanso en ti. Mira con los ojos de tu amor nuestras múltiples imperfecciones y perdona todas nuestras faltas para que podamos llenarnos del resplandor de la luz eterna y convertirnos en el inmaculado espejo de tu poder y en la imagen de tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo os bendice, preserva y santifica. El Señor en su amable compasión os mira y favorece. El Señor os absuelve de todos vuestros pecados y os concede la gracia y el consuelo del Espíritu Santo. Amén. Con alabanza y oración será construido nuestro templo. A Dios solo sea la gloria.
El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Bendita sea la Trinidad Santa, la indivisa unidad, eterna, inmortal, invisible, a quien sea honor y gloria por siempre jamás. Oh Señor nuestro Dios, cuán excelente es tu nombre en todo el mundo. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la Trinidad Santa, la indivisa unidad, eterna, inmortal, invisible, a quien sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria sea a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran gloria. Oh Señor Dios, Rey de los cielos, Dios el Padre Todopoderoso, oh Señor Cristo, monógeno del Padre, oh Señor Dios, luz inmanente, Hijo del Padre, cuya sabiduría poderosa y dulcemente ordena todas las cosas. Difunde tu amor, tú cuya fuerza mantiene y sostiene la creación entera. Recibe nuestra plegaria. Tú cuya belleza rutila a través del universo, revela tu gloria, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, tú solo, oh Cristo, con el Espíritu Santo, eres altísimo en la gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, cuya infalible providencia ordena todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, concédenos que podamos desarrollar en nosotros tal discernimiento que podamos evitar las cosas que son nocivas al alma y busquemos solo aquellas cosas que nos dan fuerza para servirte mejor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te alabamos, oh Señor, por el ejemplo y ayuda que nos ha dado en tu santo mártir San Albano, el patrono de nuestra iglesia por todo el mundo, y te rogamos que bajo su protección tu iglesia pueda servirte continuamente en todas las buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor Cristo, quien por su maravillosa humildad y pureza has exaltado a la Santa Señora María entre las huestes celestiales, concede que nosotros, tu pueblo, podamos seguir aquel su más noble ejemplo, para que podamos al final ser hallados dignos de servirte, así como lo hacen tus santos ángeles. Tú, quien vives y reinas en gloria por siempre jamás. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, con todos nuestros corazones te alabamos por la gran gloria de tu santísimo arcángel Miguel y todos tus santos ángeles. Te damos gracias por su maravillosa sabiduría, su fortaleza suprema,
su radiante belleza, y así como su poder irresistible es usado siempre y por completo en tu servicio, así nosotros, siguiendo con celo su resplandeciente ejemplo, podamos dedicarnos completamente a la ayuda de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, quien eres la fortaleza de todos los que ponen su confianza en ti, sin quien nada es fuerte ni santo, encomendamos a tu paternal bondad a los que sufren de enfermedad en medio de nosotros, y oramos para que fortalezcas y bendigas a todos los que los atienden y ayudan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Enséñanos, oh Señor, a ver tu vida en todos los hombres y en todos los pueblos de esta tu tierra, y guía a las naciones a la comprensión de tus leyes, para que la paz y la buena voluntad reinen sobre la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La porción de la Escritura, escogida para servir de epístola, está tomada del capítulo segundo de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, comenzando por el versículo sexto. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Aquí termina la epístola. Gracias a Dios. El que ama la sabiduría, ama la vida, y aquellos que la buscan temprano serán colmados de gozo. Enséñame, oh Señor, el camino de tus preceptos, y lo seguiré hasta el fin. Dame entendimiento y observaré tu ley. Sí, la observaré de todo corazón. La senda del justo es cual brillante luz, brillando más y más hasta el perfecto día.
sé bendito por aquel en cuyo honor serás quemado. Purifica mi corazón, quien por mano de tu serafín purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón ardiente de tu altar. Y en tu amorosa compasión así purifícame, para que pueda dignamente proclamar tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que por mi corazón brille el amor de Dios y por mis labios su poder se manifieste. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. El Santo Evangelio está tomado del capítulo 12, según San Lucas, comenzando por el versículo 54. Gloria a ti, oh Señor. Decía Jesús a la gente: cuando veis una nube que levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y decía a sus discípulos: vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, que por todas esas cosas se afanan las gentes del mundo. Buscad más bien el reino de Dios, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Alabanza a ti, oh Cristo. Antes del sermón quisiéramos hacer un anuncio, aunque haya pocas personas que quizás conozcan a esta persona de Cuba, la presidenta actual y por muchos años de la congregación San Albano de La Habana, perdió ayer a su esposo, que hacía años que tenía una enfermedad muy penosa. Por eso queremos anunciarlo a algunos de los hermanos de Cuba que viven en algunas partes, por si la conocen, que le envíen, tanto a ella como a Aldo, el alma de Aldo, su esposo, un pensamiento de cariño, las vamos, como es natural, a recordar en los necesitados y en las almas fallecidas de hoy, a él, pero queremos que vaya desde el corazón de todos ustedes, los que la hayan conocido y los que sepan, nada más ahora, que ella se haya sacrificado por la Procatedral San Albano y su congregación
por muchos años, aún a pesar de la enfermedad de su esposo, y aún en medio de circunstancias muy penosas y muy dolorosas. Y por eso le enviamos, no solo que ustedes lo sepan, como es natural, porque fue ayer y más de nadie casi lo puede saber, fue a mí a quien avisaron enseguida, pero sí queremos que ustedes tengan esos pensamientos para estos dos seres, tanto él que desencarnó después de tanto sufrimiento, como ella, que tanto lo cuidó y tanto lo ama, y como lo queremos todos los que los conocimos, una persona extraordinaria también, pero que podamos enviar a su alma un pensamiento de elevación y de espiritualidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el onceno domingo después de la Trinidad. Y la idea de hoy es una idea que también está al inicio del año eclesiástico, en el domingo de Adviento. Es por tanto una virtud, es una idea, es un reto de desarrollo espiritual que se nos pone a nosotros desde el inicio del año eclesiástico y que ahora en el promedio, en casi en la mitad más o menos de los domingos de la Trinidad se nos recuerda por la importancia que tiene. En realidad, el discernimiento es el primer paso siempre para todo lo que va a ser un progreso interno. Pero tiene que ser el discernimiento verdadero, el discernimiento que se ha aquí hecho valer en su sentido limitado externo, el que a través de los cuerpos en que vivimos tratamos de reflejar una virtud como esa, pero que en nuestra primera etapa de desarrollo, que es el de la mente, nosotros nada más que desarrollamos los aspectos materiales de este discernimiento que nos permite distinguir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero que nada más que lo captamos a través de los órganos de los sentidos que informan a nuestra mente en el cerebro. Y esa no es la realidad del espíritu. Ella es un reflejo del espíritu. Puede reflejar el espíritu correctamente si somos capaces de usar correctamente el cuerpo en que esta mente se refleja en el cerebro y en el sistema nervioso y en los cinco sentidos. Y la podemos espiritualizar mucho, pero San Pablo nos habla de que eso no es suficiente. Y Jesús, en este fragmento del Evangelio de San Lucas, lo hace mucho más patente. San Pablo nos dice que él hablaba no de la sabiduría del mundo y sus apóstoles que lo acompañaron en el desarrollo de la iglesia cristiana, sino que ellos hablaban del discernimiento en el sentido divino, en el sentido del espíritu puro, del espíritu en toda su altura, no de los reflejos del espíritu en nuestros cuerpos. Digo los porque son varios. Se va, es como un múltiple espejo, como un múltiple nivel de densidades sucesivas, en los cuales el reflejo del espíritu, aunque empiece en un nivel muy alto y esplendoroso, se desfigura enormemente como en esos reflejos de los espejos mal azogados. Y cuando nosotros deformamos el discernimiento, se puede volver hasta pernicioso. Es decir, un discernimiento egoísta que busca el engrandecimiento de la personalidad, el engrandecimiento de nuestras capacidades materiales, y todo ello lo que puede llevar al hombre al otro extremo,
que no tiene que ver nada con su evolución. Lo saca de la senda espiritual, porque se enreda en lo material y tanto el cuerpo físico como sus emociones, como sus pensamientos, como todo lo que llamamos la personalidad humana, muere. En principio, una gran parte junto con el cuerpo físico, pero lo que queda de esos sentimientos y pensamientos personales, si no tienen la calidad divina, se disuelven también, mueren también y son tan mortales como el cuerpo en que han crecido, desarrollado y deformado su destino por el cual recibimos nosotros este don del discernimiento. En el Evangelio, el mismo Jesús, como si dijéramos, exhorta, les dice, ¿por qué si ya tienen discernimiento para si va a llover o no va a llover, para si va a hacer calor o va a hacer frío? Es decir, para las cosas materiales de la naturaleza, ¿por qué no tenemos la capacidad o por qué no lo aplicamos a la misma capacidad de discernir lo que es del espíritu, lo que es de las facultades espirituales en los vehículos más excelsos y de lo que es sus deformaciones personales, egoístas, en que nos creemos separados a través de los cuerpos y que no van a dar ningún fruto ni durante esta vida en lo espiritual, porque no son espirituales, pero mucho menos en la vida que nos espera a todos después de la muerte. Luego, nosotros tenemos que hacer esa decisión de aplicar nuestro discernimiento correctamente a lo espiritual primero, porque claro que eso ya va perdiendo la densidad personal, pero aún en lo individual hay una serie de, vamos a decir, de expresiones transitorias que tenemos que tener mucho cuidado para no deshacer nuestro verdadero sendero hacia el espíritu. No podemos tener pretextos para disminuir la autoexigencia que tenemos que tener con cada uno de nosotros con respecto al desarrollo del espíritu y a nada más que aplicar al nivel del espíritu, el espíritu divino, el espíritu uno, el espíritu en donde no hay unos y otros, sino la unidad de toda la vida, es la única que nos puede a nosotros ser la luz y la guía que todos necesitamos para que toda la humanidad pueda salir de los recovecos y las crisis periódicas en que todos participamos y en que todos no vamos a poder salir separados. Tenemos que salir por unión de toda la humanidad. El discernimiento no solo nos tiene que llevar primero al amor, nos tiene que llevar a la búsqueda de la unidad consciente en Dios, que es a la vez con todos los espíritus que son un solo espíritu, el espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas para crear el universo y que se recogerá de esas aguas a su unidad total cuando este universo cese. Y ahora Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Tribútese todo honor, poder, potestad, majestad y dominio ahora y por siempre, jamás. Amén. Continuamos con el acto de fe. Creemos que Dios es amor y poder y verdad y luz, que una justicia perfecta gobierna al mundo,
que todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies, por muy lejos que se extravíen. Confesamos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que le servimos a Él mejor, cuanto mejor servimos a nuestro hermano el hombre. Así su bendición descansará sobre nosotros y paz por siempre. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Te adoramos, oh Dios, quien eres la fuente de toda vida y bondad, y con corazones fieles y agradecidos te ofrecemos esta prenda de tus propios vivificantes dones que nos concediste tú, que eres el dador de todo. Bendita por aquel en cuyo honor serás consumida. Según costumbre inmemorial, ahora mezclamos agua con este vino, rogándote, oh Señor, que podamos morar por siempre en Cristo y Él en nosotros. Te ofrecemos este cáliz, oh Señor, con regocijo y alegría, que la adoración por nosotros ofrecida ascienda ante tu divina majestad como un sacrificio puro y aceptable ante tu vista. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Así aparezca nuestra plegaria ante tu vista. Que tus santos ángeles circunden a tus fieles y exhalen sobre ellos el espíritu de tu bendición. Que el Señor encienda dentro de nosotros el fuego de su amor
y la llama, llama de sempiterna caridad. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos construido un templo para la distribución del poder de Cristo. Ahora preparemos un canal para su recepción. Con este fin rogad para que mi sacrificio y el vuestro sea aceptable a Dios el Padre Todopoderoso, que el Señor reciba el sacrificio de mis manos y en su servicio santifique nuestras vidas. Te presentamos, oh Señor, estas tus criaturas de pan y de vino, ligándolas espiritualmente con nosotros y rogándote recibir a través de ellas nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, pues aquí te nos ofrecemos y presentamos nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, en santo y continuo sacrificio. Que nuestra fuerza use en tu servicio, y nuestro amor se derrame sobre tu grey, tú quien vives por siempre. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es digno y justo que así sea. Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber imperioso darte gracias en todo tiempo y lugar. Oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, por tanto, con ángeles y arcángeles, con tronos, dominaciones, principados, virtudes, potestades, con querubines y serafines y con todas las huestes celestiales, ensalzamos y magnificamos tu glorioso nombre, eternamente alabándote y diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ángeles, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh tú el Altísimo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Oh Señor, estas nuestras oraciones han servido como pruebas y canales de nuestro amor y devoción hacia ti, pero ahora rompemos el enlace con nosotros y con todas las cosas inferiores y te rogamos purificarlas y santificarlas como canales terrenos de tu maravilloso poder. Queremos ofrecer este santo sacrificio especialmente por tu santa católica iglesia, por el presidente de los Estados Unidos y todos los que tienen autoridad bajo él, por William, nuestro arzobispo primado, y por todos nuestros obispos, clero y fieles, por aquellos aquí presentes y por todos quienes en esta vida transitoria están en necesidad, tribulación, tristeza, enfermedad o cualquier otra aflicción, especialmente Marina Maestra, Yaja de Maestra, Enfermeir, Nene, Jeremia Los, David Hansen, Norma Artiles, Igor Velo, Ricardo Granel, Padre Alfredo, Ian Carmen, Luis Marcella, Rubén, Eladio Polanco,
en nombre de su Gary Martín, Caridad Sonia Cuellar. Y por aquellos que están próximos a entrar una vez más en esta vida terrena, a través del portal del nacimiento, y asimismo por sus futuras madres, especialmente Monique Sandoval, Catherine Cawin, Nayana Santana. Igualmente lo ofrecemos por todos aquellos tus hijos que han sido libertados del peso de la carne, especialmente por Aldo, Ley, Nicolás Granel, John Lewis, John Cerfe, Luisa María Díaz, Azuani, Purma Blasmin Arayán, Jennifer Hay, George Floyd, Laura McGinn, James Inso, Joseph Cachón, Jaime Bambu Sengón, Pedro Sayas, Manuel Mellado, Aida Vita, John Aldo, Lisbeth, Robert Rossi, Gloria, Lucille, Carter, Rubén, Capitán. Que libres de las faenas y cuidados terrenales puedan gozar de la felicidad de tu presencia, alabándote sin cesar con palabras y obras, oh Dios sempiterno, viviente y verdadero. Por tanto, oh Señor Santo, Padre Omnipotente, te rogamos que mires y aceptes estas ofrendas como un canal y con tu Santo Espíritu y Verbo las bendigas, apruebes y ratifiques a fin de que puedan convertirse para nosotros en el preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, quien la víspera de su pasión tomó el pan en sus santas y venerables manos y con sus ojos elevados al cielo, a ti Dios, su Padre omnipotente, dándote gracias, lo bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, pues este es mi cuerpo. De la misma manera, después de haber cenado, tomando también este noble cáliz en sus santas y venerables manos, dándote otra vez gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, pues esta es mi sangre. Cuantas veces hiciereis esto, lo haréis en memoria mía. A ti, esplendor oculto, nuestra alma reverencia, que el santo sacramento te dignas visitar. Señor, bajo este velo terrestre te adoramos y tu presencia augusta queremos saludar. Venid fieles todos, a Belén marchemos, triunfantes, gozosos, con fiel devoción. Venid y contemplemos al Rey de los Ángeles. Venid y adoremos
a Cristo el Señor. Gloria al que reina en su altar glorioso. Proclamen los ángeles su gran potestad. Verbo del Padre, fulgor infinito. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén. Por tanto, oh Señor y Padre celestial, nosotros, tus humildes servidores, te ofrecemos este, el más precioso don que nos concediste, en prueba de nuestro amor y de la devoción perfecta y sacrificio de nuestras mentes y corazones a ti. Y te rogamos que ordenes a tu santo ángel que lleve nuestra oración a tu altar en las alturas, para que allí sea ofrecida por quien, como eterno sumo sacerdote, se ofrece el mismo como el eterno sacrificio. Y te rogamos por tu servidor, quien oficia en este altar, para que, celebrando dignamente los misterios del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, pueda llenarse con tu grandioso poder y bendición. Asimismo, te rogamos santificar a tus fieles aquí presentes con estos tus celestiales dones, y por medio de estos misterios los consagres, vivifiques y bendigas, para que tanto en sus corazones como en sus vidas puedan mostrar tu alabanza y glorificar tu santo nombre. Todas estas cosas te pedimos, oh Padre, en nombre y por mediación de tu benditísimo Hijo, pues reconocemos y confesamos con nuestros corazones y labios que por Él todas las cosas fueron hechas. Sí, todas las cosas en el cielo y en la tierra. Con Él como vida inmanente todas las cosas existen. Y en Él, como gloria trascendente, todas las cosas viven, se mueven y tienen su ser. A quien contigo, oh Padre poderoso, en la unidad del Espíritu Santo, se tribute todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por las palabras de las Sagradas Escrituras, y siguiendo la tradición de la Santa Iglesia de antiguo, nosotros ahora decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Danos este día nuestro diario pan, y perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre jamás. Amén. Aquí te ofrecemos, oh Señor, altísima alabanza y cordial gratitud por la maravillosa gracia y virtud declaradas en la Santa Señora María, nuestra Madre Celestial, y en todos tus santos gloriosos desde el principio del mundo, quienes han sido los vasos escogidos de tu gracia y una luz refulgente para muchas generaciones. Y nos unimos con ellos en adoración ante tu gran trono blanco, de donde fluye todo amor y luz y bendición por todos los mundos que hiciste. Oh Hijo de Dios, que te muestras hoy en mil altares, y sin embargo eres uno e indivisible, en prueba de tu gran sacrificio, partimos este tu cuerpo, rogando que por esta acción ordenada desde antiguo, tu poder, tu paz y tu bendición que nos das en este santo sacramento pueda difundirse sobre tu mundo, y que como tú, Señor Cristo, fuiste reconocido por tus discípulos al partir el pan, así tus muchos hijos puedan reconocerse uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Oh tú, que en este adorable sacramento nos has dejado viviente memoria y prenda de tu maravilloso amor al género humano,
y por este medio nos pones benignamente en admirable y mística comunión contigo. Concédenos la recepción de los misterios, de los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de modo que nuestras almas se alcen a la inmensidad de tu amor y que llenos de un alto propósito podamos recordar siempre su presencia inmanente y exhalemos la fragancia de una santa vida. Amén. A ti, oh ser perfecto, Señor y mediador de los hombres, encomendamos nuestra vida y esperanza, porque tú eres el pan celestial, la vida del mundo entero. Te hallas en todos los lugares, soportas todas las cosas. Te soplo de inacabable bondad y fuente de infinita compasión. El cuerpo de Cristo, nuestro Señor, me guarda hasta la vida.
bajo el velo de cosas terrenales, nos hemos puesto ahora en comunión con nuestro Señor Cristo. Pronto le contemplaremos con el rostro descubierto y regocijándonos en su gloria seremos hechos a su semejanza. Entonces sus verdaderos discípulos serán llevados por él con grande alborozo ante la presencia de la gloria de su Padre. Amén. Bendición y gloria, y sabiduría y gracia, y honor y poder y fuerza sean en nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Oremos. Nosotros, quienes hemos sido refrescados con tus celestiales dones, te rogamos, oh Señor, que tu gracia quede tan grabada en nuestros corazones que pueda manifestarse continuamente en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Ite misa est, Deo gratias. La paz de Dios, que trasciende toda comprensión, guarde vuestros corazones y mentes en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo Cristo, nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con vosotros y esté con vosotros siempre. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiráis a ser, os muestren la luz que buscáis y os den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas. Vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre vosotros, que ese poder os eleve hasta que os encontréis donde se invoca al iniciador único, hasta que veáis resplandecer su estrella. Amén.